Hola, hola, mis queridos colegas. Yo soy Yogoso1 y esta vez yo y mi colega Austis Boy estaremos presentando el evento de State of Arctic. Licenciados, licenciada racita que la sigue cotorreando, ustedes ya me conocen, soy Autis Boy. ¿Cómo están, amigos? Es un gran momento para dar a conocer contenido de muchos de nuestros amigos, ¿verdad, Yogo? Así es. Últimamente he conocido varios colegas en esta comunidad, varios cuates con los que he hablado, y me alegra haber hecho este evento para todas las personas que han intentado crecer en YouTube o en Twitch o en alguna otra plataforma y no han podido pues crecer. Y bueno, ustedes se preguntarán cuál es el contexto de este evento. Muchísimos han llegado a entenderlo, algunos no, como que les agarró por sorpresa, y es muy fácil. Una gran variedad de creadores de contenido de varias plataformas de internet nos han enviado adelantos de sus videos, de sus proyectos que tienen en mente, y esperamos darles una pequeña promoción, un pequeño anuncio exclusivo dentro del canal de Yogo. Así que esperemos ustedes puedan apoyarlos, puedan verlos, para que puede que te estemos armando la nueva generación de YouTube. Así es, nunca se sabe la verdad. Y pues bueno, esperamos que con este evento mucha más gente pueda conocer a sus nuevos youtubers favoritos o nuevos streamers favoritos. La verdad, estoy bastante contento con lo que he podido ver, de los aportes que me han mandado. Ahorita en unos momentos van a pasar a verlos, así que, pues bueno. Suficiente charla, el momento ha llegado. Es el momento de conocer los proyectos de nuestros amigos. Y recuerden que todas las redes sociales de nuestros compañeros están en la descripción, y que esperemos apoyen a cada uno de ellos. Así que, adelante. Esto, pues, hola. Me llamo Roy Iketani, y pues, hago videos. ¿Qué más debo decir? Mi canal usualmente se basa en estos tres conceptos. Anime, coches y loquendo. Ya llevo casi 10 años haciendo mis videos feos, aunque no fue hasta hace unos 2 años en los que empecé a tener un poco de relevancia gracias a esta cosa de aquí, y a esta otra, un poco más hermosa. Desde entonces, he estado metiendo bastante calidad a mis videos, para que estos sean más disfrutables. De pasar a cosas simplonas y hechas con Movie Maker, a una edición lo más atractiva posible, es sin duda una prueba de mi constante mejoría en el paso de los años. Mi mayor objetivo es algún día poder llegar a los 1000 suscriptores. Ya sé, parece poca cosa, pero para mí todavía se ve como una cifra imponente. Pero bueno, me gustaría hablar de temas distintos en mi canal. Algunas ideas que ya he pensado son: comparar un anime con su respectivo manga que posee aún menos contenido, hablar sobre una anécdota curiosa respecto al automovilismo, más específico NASCAR y Fórmula 1, contar la historia de un usuario de Loquendo que pocos conocen y fue uno de los pioneros, recopilar casos de Lost Media referentes al Loquendo que me he topado en mis investigaciones, y el que creo que será mi proyecto más ambicioso, un iceberg de Initial D. Ah, y quizás el realizar algún video con un estilo total y descaradamente robado del Kasaneru, en este otro canal que tengo por acá. ¿Qué tranza, hijos de la guayaba? Aquí su emo favorito en un video de cómo ir a comprar tortillas. Ok, eso es suficiente. Pero bueno, muchas gracias por escucharme, y si gustan pásense por mi canal, o si no... ¡Pues ya ni modo! Hasta la próxima. Ok, hagamos esto rápido. Buenas. La razón por la que hago este video es porque me han invitado a participar en este evento del State of Arctic. Así que, lo que estoy a punto de hacer es una especie de presentación, además de responder algunas preguntas que me han sido seleccionadas previamente. Primero que todo, permítanme presentarme. Yo soy el Pingüino Celeste. Soy un artista principiante y además, de vez en cuando subo videos a mi canal de YouTube. El contenido que subo es muy variado, hago diferentes tipos de videos, algunos son tops o ranks de cualquier cosa que se me ocurra, por ejemplo, videojuegos o películas.
A veces suelo hacer también videos de sketches con mis personajes, desde especiales de Halloween o Navidad. Ahora que ya me presenté, procedo a responder un par de preguntas relacionadas con mi canal de YouTube. El origen de este nombre es incierto, está refundido entre muchos recuerdos difusos. Lo poco que sé es que en esas épocas era muy fan de Club Penguin, y supongo que ese fanatismo, junto con el color de mi avatar en ese juego, fueron la razón del nombre para este canal. Al principio, este canal iba a tratar enteramente de Club Penguin. Lo que me motivó a hacer videos fue que quise hacer un remake audiovisual de un post que había hecho en un foro de Amino Apps, sí, esa página que ya nadie recuerda. El video iba a tratar sobre Puffles de Club Penguin. El video terminó siendo descartado y en lugar de eso, decidí subir cualquier cosa que se me plazca o se me pase por la mente. Y ya para concluir este video, hablemos un poco de mi trayectoria como artista digital. Empecé desde muy antes con esto del dibujo digital. Concretamente es de finales de 2017 e inicios de 2018. Esto fue porque quería ilustrar diversas cosas de mi juego favorito. ¿Adivinen cuál es? Exactamente, Club Penguin. Pero mi fecha oficial de inicio fue en el 2021, con la creación de mi cuenta de Instagram. Anteriormente subía mis dibujos de manera esporádica en redes como Facebook, pero no fue hasta la creación de esa cuenta que tomé esto de los dibujos como algo en serio. A partir de ahí, he subido mis dibujos con más frecuencia, esforzándome en mejorar con cada ilustración que subo. Actualmente poseo 3 redes sociales donde subo mis dibujos. Instagram, para usarlo como una especie de galería, mi Twitter, donde mantengo más frecuencia, porque subo adelantos o comentarios sobre lo que estoy planeando dibujar, y por último, mi DeviantArt, donde resubo mis dibujos, pero esta vez con más orden, aplicando las herramientas que ofrece este sitio. Y creo que eso es todo. Aquí es donde concluye mi presentación. Recuerden, yo soy el Pingüino Celeste, síganme en las redes que les estaré dejando en la descripción. Adiós. Hola, soy Hachi. Mi idea con este canal es hacer videos como los que se solían hacer en Loquendo hace un buen tiempo, hablando sobre un tema y dando mi opinión sin llegar a ser tóxico y sin la cancioncita molesta del Loquendo. Bueno, de manera breve quiero contarles qué podrán ver si se suscriben a mi canal. Tengo planeados algunos videos del tipo video essays o ensayos de video, en los cuales les contaré algo interesante que he encontrado por internet y también aprovecharé para contarles de una que otra cosa por la que me haya obsesionado. Si son fans de los videos donde un tipo habla sobre un tema extraño o si ponen videos de fondo mientras hacen sus actividades, este es su canal. Por el momento solo tengo un video con este estilo subido a mi canal, sin embargo tengan por seguro que llegarán más, no sé cómo ni cuándo, pero llegarán. Asimismo, los invito a revisar mi antiguo contenido, pues aunque no lo parezca, tengo casi 10 años en la plataforma y todo esto se encuentra en mi canal. Seguro que les da cringe o les saca alguna risa. Hasta pronto. Hola, hola, yo soy Phineas Striker y agradezco a mi amigo Yogo por haberme invitado, así como haber apoyado a los canales durante estos últimos años. Como ya sabrán, mi canal se enfoca más que nada en hablar sobre el juego original Club Penguin y estar con la comunidad hablando en directos y a veces suelo invitarlos a una que otra transmisión. Pero eso no es todo respecto a mí, tengo otro proyecto llamado The Argonaut. Es un cómic en el que he estado trabajando para la plataforma de Wallon Plus. Así que les invito a echarles un vistazo a ver si se introducen a este mundo de ciencia ficción. Créanme, les va a gustar. Y cuando no estoy haciendo videos, me encuentro haciendo arte. Por lo mismo los invito a pasarse a mi página de DeviantArt. Lamento no haber podido traer videos en un largo rato. Realmente he tenido algunos problemas técnicos, pero muy pronto habrán nuevos videos y... pues, ¿qué les puedo decir? Muy pronto volverá la actividad al canal. Y como siempre, mi nombre es Phineas Striker y continuaremos con el evento del día de hoy. Hola a todos,
Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Loltrax y soy un medio youtuber pequeñito. Primero que nada, antes de comenzar, quiero agradecer a Yogoso por invitarme al Stave Arctic, que pues es muy genial, la verdad. Y también un saludo a todo el Arctic Crew que esté viendo o que esté aquí. Pues mi nombre es Loltrax, como había mencionado. Y te preguntarás, ¿es copiado de Anthrax? Que no es copiado. Entonces, ¿cómo inició el nombre? Vamos a iniciar con eso. La verdad es una historia medio lamentable, pero la voy a contar de todas formas. Y bueno, todo estaba entre 2013 y 2014, por ahí. Estaba jugando el juego de gusanos Silver Dio, algo así se llama, pero lo están viendo en la pantalla. Entonces, estaba poniéndome nombres randoms y quise ponerme uno original, uno mío, y pensé, ¿cuál nombre puedo ponerme? En ese entonces yo veía más videos de Minecraft y había un youtuber que se llamaba ByStax. Entonces yo me inspiré en ese y yo dije Stax y ya le puse Trax, le puse R y otra X para que no sonara tanto copy. En los gusanos había un nombre LOL. Yo dije, ah bueno, LOL Trax. En ese entonces no sabía qué significaba LOL. Ahora sí sé qué significa. Pero bueno, así nació el nombre de un inspirado de Tom Holland que está medio desarrollado ya casi. Y también de que tiene 5 Xbox y todo eso. Sí, Epicardo. A mi contenido pues es variado. Yo inicié con Clash Royale al principio, a finales del 2018. Y empecé con vlogs, con videos, pues videos de juegos. Todo eso pues empecé en 2019 y después en 2020 pues ya empezó la cuarentena y tuve que reducir los vlogs, ya casi no hay muchos. Así que empecé con Club Penguin, todo 2020 fue de Club Penguin la mayoría. Ahorita estoy más con Sonic, literalmente lo que estoy haciendo, lo que está en la pantalla es Sonic Manía. Estoy viciado, ayúdenme. Pasaron varias cosas entre malas y buenas, pero ahí llegó la excepción con Sonic. Sí, todo es tu culpa, Phineas. Pero gracias a que salió un nuevo juego que técnicamente es viejo pero es remasterizado y yo siempre quise jugarlo, pues ahí inició. Y a partir de ahí empecé a subir casi todo de Club Penguin, Sonic. Ahorita también hago unboxings, que algunos unboxings va a haber. De hecho ahorita el más reciente fue el de Bobby Craft, uno de los youtubers también favoritos de Minecraft. Hago también directos para jugar con ustedes. Hago casi mayormente directos porque se me facilita en vez de hacer videos, porque es edición y muchas más cosas. Lo hago lo que me gusta, lo que puedo hacer, porque ahorita no tengo mucho tiempo, que estoy en la escuela, pero intento esforzarme. Muchas cosas me encantan hacer aquí en YouTube. También convivir con ustedes, todo ahí pues muchas cosas puedes ver aquí. Pues espero que les haya gustado mi presentación y pues lo que se trata de mi canal. Pues yo soy Loltrax y nos vemos en otro video o directo. Apoyar a Xbox por siempre. Nah, no es cierto. ¡No me funen! ¡Nah! Es un honor presentarles de mi parte la gran idea de que yo pueda colaborar en diferentes ámbitos de las series y el canal. Así que les presento mi canal. Se llama Yanceros Oficial. Me pueden seguir en Instagram como Jorge Alejandro Silva Nava. Haremos análisis de las películas, series animadas. Crearemos nuestro propio universo a base de nuestras críticas. Podrán estar en vivos. Ya tenemos un chat allá en WhatsApp. Así que, bye. Muy buenas a todos, gracias Yogo por la invitación al Stake of Arctic. Yo soy Frederick107GT y hoy les vengo a hablar de mi canal. Mi canal consiste en el mundo del motor y también en otros juegos. También jugamos juegos del modo simulación como Gran Turismo,
y por supuesto modos juegos con el modo arcade como son Need for Speed. En mi canal podemos continuar con muchas cosas interesantes. También tenemos momentos especiales y por supuesto darles la invitación a que puedan echar un ojo a todo lo que tenemos ahí. Y por supuesto a los demás canales que están aquí en The State of Arctic, que de seguro los van a recibir con los brazos muy abiertos, al igual que yo. Sin nada más que decir, gracias por la invitación, es todo un honor estar aquí, y nos vemos en un próximo video, en mi canal principal, o en un próximo State of Arctic. ¡Adiós! Últimamente han habido atrasos con la serie de Yogo Sport. Les quiero avisar que esa espera ya está pronto a acabar. Pero antes de pasar al capítulo de final, que voy a publicar en unos días, quiero que vean un pequeño avance que quizás haga a muchos fans de esta serie felices. Es hora de que chequen al nuevo tipo que ha llegado a la escena de YouTube con los videos más asombrosos que verás por aquí. Me levanto chelero, la astucia de Scott the Woz, la personalidad copiada de Pulo y la falta de gameplays de fondo que usan los demás pendejos. Maneja un auto valorado en $50,000, un traje de $2,000 y empaniza a todos sus haters. Me levanto chelero. Si te gustan los videos variados sobre personajes de videojuegos, videos sobre la historia de los videojuegos, furros y videos que se le pegue la gana subir, pero que están garantizados que serán entretenidos, entonces mi canal es para ti. Ahora Me Levanto Chelero te necesita más que nunca, justo cuando está sacando su nueva entrega, Las Creepypastas de Sonic Son Horribles. Él te invita a conocer su próxima obra maestra que está a punto de estrenarse en Me Levanto Chelero. Así que si tu lugar es el entretenimiento de satisfacción, Me Levanto Chelero te pondrá en acción. ¿Buscas un canal con buena edición? ¿O buscas un canal donde puedas encontrar tu próxima canción favorita? StarLomax. Es eso y mucho más. Tenemos ideas de distintos fandom, como Ratchet y Clank. Videos de Sonic, ¿qué le digo? ¡Parodias! ¡Yeah!
obviously. I've been collecting brains from telepathopuses as a hobby. You collect brains as a hobby? What's wrong? This was never your city. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to. Animaciones. Who is cower behind your thug friends? What can you do? Ediciones de películas. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. Was hoping you'd come home. Ediciones de calidad. Ratchet. Clank. Ratchet. 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 Clank. Clank. Ratchet. Clank. Ratchet. 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 Clank. 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 Ratchet. Ratchet and Clank. Ratchet. Clank. Ratchet. I wish. Be specific with your words. Impressive. Yes. Ah, see what you're doing. You hook me. Rated PG. ¿Videos crossover? Muchos fandoms más. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger. And I ain't giving up. This is more than a crush, more than a like, more than a love. Si apoyas el canal con tu like, un comentario, una suscripción, en el futuro tendremos más variedad de fandoms y ediciones aún más profesionales. Así que pásate por este canal, tu video favorito te está esperando, claro, si es que sabes inglés. Zero Jono, see English. Kiron, Kenol and Espanol. Ah, claro, no te preocupes, tenemos un segundo canal completamente en español. Te presento a Monster Cat Studios. Este canal es un canal chiquito con un gran futuro. Por ahora hay fandubs. ¡Suéltanos, maldita bruja del demonio! Dame el detonador. Son solo un par de robots de guerra. Matarlos no es un poco. Análisis. Pero después de analizar los diálogos me di cuenta que es después de que Ratchet es rechazado por Quark. La escena es simple. Ratchet anda todo triste en su cuarto y busca algo de consuelo en un juguete de Quark del McDonald's. Y parodias. ¡Oh! ¡Sí que le sabes, Dr. Ribbon! Otros 5 minutos y una estufa prendida más tarde. ¡Ah! ¡Me reventó un huevo! ¡Hay más un huevo derecho! ¿Y tú cómo sabes que es el derecho? Ah, eso no importa. ¡Ay, va a haber otro huevo! Ah, creo que ya no puedo llamarlo Dr. Ribbon. Pero en el futuro esperamos hacer videos tops, animaciones, críticas, ediciones profesionales en español. Apoya estos canales con tu suscripción, y sigue las redes sociales de Starlombax, ya que existe la posibilidad de hacer streams para convivir con los fans de habla hispana. Todos estos videos se hacen cuando hay tiempo libre, así que valórenlos por favor, la vida adulta ya no da mucho tiempo libre, jaja. Espero verte pronto, sigue disfrutando de videos de calidad, adiós. ¿Quieres algo de diversión? ¡Te la tuve en trozos que baila, sí! ¿Algo de color? Soy un salero, azucarero, la batidora y un AliExpress. ¡Chu, chu! Mi nombre es Cresulita, pero me puedes llamar Cari. Inicialmente creadora de contenido variado en YouTube, hoy vamos a preparar bistec fino. Hamburguesa mixta light. En este jalo. Mañana no hay clase. Yeah, oh, sí. Y ahora último, hago streams en Twitch como VTuber. Esta es una sorpresa mejor que eso. ¡Ven! ¡Déjame! Han pasado
pasado mucho tiempo desde que hago contenido y así como tú tienes cosas que te apasionan, yo también. Y pues esa es una de las cosas que disfruto muchísimo. No sé qué pasa en un futuro o qué nos depare la vida, pero espero que tengamos un montón de experiencias juntos. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Chat! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chat! Justo antes de las 12, justo... Muchísimas gracias. ¿Y tú, qué experiencias tuviste con algún creador de contenido? Si quieres saber más, únete a esta comunidad y no te pierdas los estrencitos aquí. ¡Nos vemos en una próxima! ¡Chao! Hola gente bonita, como ya sabrán, mi nombre es Nina Nikage, artista tanto de humanos como de furries, youtuber venezolana que reside en Perú y camino a ser diseñadora gráfica. Como ustedes ya sabrán, realizo comisiones de arte tanto safe como not safe for work, por lo que he de darles un aviso, estoy poco a poco más cerca de cerrar slots para mi trabajo. Si quieres formar parte de los afortunados de mi lista de clientes, he aquí mi lista de precios. ¡Ojo! Presten mucha atención, esta lista solamente son precios base, por lo que puede escalar ligeramente dependiendo de la dificultad de la postura o del personaje. ¡Ah! Y eso no es todo. También realizo la creación de VTubers en 3D. Humanos, obviamente. Aún no aprendo a hacerlos de furry, pero estoy en ese camino. Todos estos personajes están hechos a través del programa de Vroid Studio. Dado que mi camino va viento en popa, por esta promoción especial, pienso dejarlos a todos a un módico precio de $40. Los que gusten de un lindo modelo en 3D, ya sabrán lo que se viene. Cari Azulita ya fue una. Tú puedes ser el siguiente. Y rematando con la lista de los VTubers, no solo me dedico al 2D como artista y al 3D como creadora de VTubers, sino también al propio 2D de los propios VTubers. Ya saben, los avatares para el programa de PNGTubers BeadoTube Mini. El costo es el mismo que el de mi precio base de Full Work, pero no escala más alto mientras su modelo no cambie su postura abruptamente. Aquellos que gocen de empezar su carrera como streamers en 2D, esta es una gran oportunidad, todo hecho a mano de su servidora Nina Nikage. Nos veremos pronto en un futuro directo o un nuevo post de mis trabajos. Espero verlos pronto, chicos. Nos veremos. ¡Hasta pronto! ¡Bye! Hola, ¿cómo estamos todos? Soy Eduardo, mejor conocido como Maxi, fundador de Guadelon Plus, la plataforma de streaming hecha por una gran cantidad de artistas y creadores alrededor del mundo. Disfruta de una gran cantidad de series, cómics y cortometrajes a través de nuestro sitio web que se encuentra ya disponible desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular. Cualquier amante del streaming puede disfrutarla ya mismo gratuitamente. Y si eres creador, podrás postular tu proyecto para hacerlo crecer y formar parte de esta gran comunidad. Disfruta ya mismo de fabulosas producciones originales como The Argonaut, un cómic lleno de ficción creado por Neo Striker. Cyber Racers, una serie animada llena de acción y mucha velocidad para toda la familia. Bricolaje, aprende a crear las divertidas manualidades hechas con material ecológico. Yogo Sports, una serie creada por Yogo, donde vivirás una gran historia en las pistas de Gran Turismo. La nueva serie estrenando ya mismo, Campamento de Aventura, Bon Bon Mom, Hey Lucas y mucho más. Esta comunidad crece cada vez más y más. Los invito a disfrutar de guadelonplus.com y seguirnos en nuestras redes sociales para cualquier novedad. Me despido por hoy, un saludo a todos y no olviden seguir pingüineando, o como se dice en inglés, Guadelon. Bueno, ¿cómo andan, gente? Es un gusto, es un placer estar acá en State of Arctic. Así que nada, me gustaría darle muchas gracias a mi amigo Yogo y presentarme. Mi nombre es Iván Lescano y tengo dos canales de YouTube. Uno en el que me dedico a hacer música y el otro en el que, bueno, hago podcast y videos
críticas, un poquito de todo. Así que me gustaría darles un pantallazo de lo que hago e invitarlos a suscribirse a Iván y sus covers y el Fijo Morbosón. Así que muchísimas gracias. Es como un sol, es muy veloz, es el de quien siempre se hablará. Dragón occidental, dragón occidental. Luchará, combatirá con todos sus poderes, sus dientes, su cola. Sí. Stronger than before. Go Theo. Power up for more. Go Theo. Rangers and the go. Theo. Power Rangers. Theo. Higher than you. At the world. And I know this is turning. While my guitar gently weeps, with every mistake, we must sure that then when it all comes back to me in the end. Keep everything inside me, control, I try. It all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time. I try so hard and get so far. In the end, even matter, I haven't to fall to the sea. In the end, it doesn't even matter. Y pues bueno, esto ha sido todo por el evento del día de hoy. Y ustedes se preguntarán, Autist Boy, ¿cuándo tendremos una próxima edición? Pues bueno, eso dependerá de todos ustedes, de la manera en la que comparten este video, de que apoyen el contenido de nuestros compañeros. De verdad, hay muchísimos creadores de contenido de diferentes plataformas. Y pues la idea es mantener esa calidad, la idea de que mantener que todas esas plataformas aún no han muerto, porque hemos visto que de vez en cuando suben una que otra cosa ahí los más grandes. Y pues la idea es demostrar que todavía hay contenido de calidad en las plataformas, ya sea YouTube, ya sea Twitch, todas las plataformas donde nuestros participantes han estado. Y bueno, ahora sí que depende de ustedes que haya más creadores de contenido. Si ustedes conocen a alguien que quisiera participar, adelante. De verdad, hay muchísima, pero muchísima variedad para que ustedes participen. Muchísimos creadores de contenido que tienen las ganas de dar a conocer su contenido. Así que, licenciados, licenciadas, toda la comunidad de Yogo Sport, de Yogo, de nuestro amigo Yogo, de todos los crew que existen, de todos los participantes que han estado aquí, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en una próxima edición. Yo soy Autist Boy y me despido. Hola a todos y muchísimas gracias por asistir a este gran proyecto que fue el State of Arctic. También les quiero agradecer a todos los que fueron parte de este proyecto. También les pido a todos ustedes que vayan a los canales y a, vaya, ajá, los canales y los directos. Y bueno, ya saben, todos sus links estarán en la descripción, las personas que contribuyeron a esta causa. Y bien, esto es más que nada, o fue más que nada, un experimento que yo quería hacer el mes pasado con amigos, personas que no son muy conocidas, ya que yo desde que inicié en YouTube siempre quise, bueno, desde que inicié con esto del internet, siempre quise apoyar a los que, vaya, no han sido apoyados, no han sido escuchados o no han sido, no los han visto, pues. Con este evento me gustaría que lo compartieran entre todos los amigos para que conozcan esos canales, que conozcan ese proyecto y para ver si podemos hacer una segunda parte del mismo. Yo soy YogoSo1 y cualquier duda me la pueden escribir en los comentarios, en mi Discord o en mi Instagram. Muchas gracias por ver este gran evento.